¿Te habías dado cuenta que está pasando esto? En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y, según expertos, revela algo brutal. Y es que aunque parece en un principio una situación muy tonta y sencilla, en la realidad revelaría algo terrible. Y es que la noticia es que a partir de ahora, los Doritos, sí, esa famosa botana que es comida en muchas partes del mundo, traerá 5 Doritos menos en cada bolsa. ¿La razón? Porque en los últimos meses, la inflación a nivel mundial es brutal, mostrando algo. El dinero cada vez vale menos y los pobres son cada vez más pobres. Es por eso que muchas empresas lo que están haciendo es vendiendo sus productos con empaques del mismo tamaño, pero dentro de ellos hay menos producto. Mucha gente ha detectado esto. Y es que se dan cuenta que aunque en un principio parece que los productos que compren cuestan lo mismo, en la realidad, cuando los abren, traen una porción más pequeña. Sí, te dan menos pagando lo mismo. Y es que las empresas no quieren aceptar o no quieren que el mundo descubra que sus productos cada vez valen más. Y por eso, como no quieren subir los precios, mejor reducen los tamaños de estos. Es por eso que en las redes sociales muchas personas están compartiendo la comparación de cómo antes eran los productos y cómo son ahora. Y cómo se han vuelto cada vez más pequeños. Un usuario, por ejemplo, de un foro compartió la fotografía de dos papeles higiénicos. Uno, el que siempre compraba, y otro, el nuevo. El cambio de tamaño es realmente impactante. Ahora bien, según especialistas, cada vez que aumentan los precios de algunos ingredientes, de alguna materia prima o de algunos servicios, las empresas creadoras de productos tienen tres opciones. En primer lugar, subir el precio. En segundo lugar, buscar ingredientes o insumos mucho más baratos. Y en tercer lugar, quitar un poco de producto. La primera opción, de plano no les guste. Es así que van con las otras dos opciones, bajar la calidad de sus productos o hacerlos mucho más pequeños. Aunque la última opción al final siempre es la preferida. Eso sí, no cambien el tamaño de los envases para que la gente siga pensando que es lo mismo. Pero eso no solo pasa en la comida, sino también en todo. Otro usuario, por ejemplo, compartió la imagen de dos ventiladores. En el 2021, el motor de su ventilador era de un tamaño mediano. El nuevo que compró en 2022 era mucho más pequeño. Algunos podrían decir que es más eficiencia, pero otros en cambio aseguran que se descompone mucho más rápido. Según expertos sobre esto, una estrategia de las empresas es hacer una renovación al empaque, cuando de plano ya no les queda de otra. Y así la gente piense, es que lo que cambió fue el empaque, pero lo que realmente cambió es la cantidad de producto. Pero sobre esto los expertos son claros. Reflexione. Las hamburguesas de McDonald's cada vez son más pequeñas. Las pizzas de Domino's se encogen cada año. Los Doritos desaparecen de las bolsas e incluso ponen el ejemplo de Gatorade. Y es que su nueva presentación pasó de ser de 32 onzas a solo 28. Pero el precio no cambió. Lo que significa que aumentó realmente un 14%. Por si lo anterior no fuera suficiente, hay empresas que hacen efectos en los empaques para poder meter menos. Por ejemplo, una persona compartió en las redes dos empaques diferentes. Uno se ve muy moderno, ya que tiene trazos. Pero según especialistas, esos trazos hacen que al final se le meta menos producto. Es así que ejemplos hay muchos. Las galletas M&M's, el empaque se ha vuelto más chico, pero aún así se sigue llamando empaque familiar. Un famoso cereal de la empresa Post tiene el mismo tamaño de empaque y sigue costando lo mismo, pero no trae lo mismo. Pasó de tener 550 gramos a solo 440. Ahora bien, esto ha ocurrido todo el tiempo, todos los años, toda la vida. Solo hay un problema. Por lo que está pasando actualmente en el mundo, esta situación se ha vuelto crítica. A niveles que en la historia no se habían visto antes. Los costos están aumentando de manera brutal. Ya cada vez el dinero vale menos y también te dan menos por producto. Y para prueba de ello, es que cada vez en las cosas habrá menos producto. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, Demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.